Saludos amigos, el día de hoy vamos a hablar de cómo enseñar a nuestro ejemplar a hacer del baño en una sola zona o en una zona que nosotros hayamos asignado. Y bueno, esto va en base a pues algunos comentarios de nuestros suscriptores, los cuales de verdad agradecemos bastante. Nos ayudan a cada vez a hacer mejor este su canal, hablando de perros y humanos. Y bueno, no se les olvide suscribirse, darle a la campanita y ya saben, su like si es que les gustó el trabajo. Y síganos, por favor, haciéndonos invitación de qué temas quieren que estemos tocando para hacer los videos conforme a las necesidades de ustedes. Y bueno, voy a hablar de lo siguiente. Primero, para enseñar a un perro a hacer del baño en una sola zona, bueno, pues es bien importante lo primordial. Y lo primordial va a ser darle de comer a su horario, en un horario predeterminado. Así como comida, también vamos a dar agua. Y bueno, ahorita tenemos aquí en lo que es la guardería de nosotros a un cachorrito que nos trajo un cliente para que le enseñemos esta parte de no estar haciendo del baño por todos lados, porque ya mi cliente está desesperado con esa situación. Y bueno, pues vamos a aprovechar para enseñarles y mostrarles a ustedes cómo es esto. Este cachorro, primero que nada, pues le daban de comer, ya saben, estos sobrecitos. No vamos a hacer comerciales porque no es un producto al cual yo recomiende, pero bueno, pues no le puedo hacer el cambio de alimentación tan drástico. Así es de que voy a utilizar un poco del producto que le daban de comer y lo voy a revolver con alimento Eukanuba. No sé si se logre ver, pero pues aquí está la marca en el plato del alimento que nosotros recomendamos. Y esto no lo hago en una cuestión comercial, honestamente no me dan nada la marca, no me dan nada por estar patrocinando en estos videos su producto, pero bueno, pues es un producto que a mí me ha funcionado muchísimo para los ejemplares propios y también para los ejemplares que tenemos en entrenamiento. Bueno, ya una vez revuelta la bolsa esta con las carnes, revuelta con el alimento, paso a dar agua de garrafón o agua embotellada. ¿Por qué agua embotellada? Porque estamos hablando de un cachorro de Doberman que tiene 7 semanas apenas de nacido. Entonces, pues no le puedo descuidar ahorita dándole agua de la llave porque se nos puede descomponer del estómago. Ya también el cachorro ya tiene su vacuna, ya se le ha desparasitado. Ahorita lo que vamos a mostrar con él es, les decía, lo de la alimentación, que es importante. Base para poder enseñar a nuestro cachorro a hacer del baño en un solo lugar es dar comida. Ahorita lo que voy a hacer es, le voy a ofrecer al cachorro su comida. Bien, cachorro, eso es. Le vamos a dejar ahí al cachorro que esté comiendo, en lo que nosotros vamos a estar platicando un momento acerca de, bueno, pues cómo es que nos vamos a ayudar o cómo nos vamos a apoyar para que el cachorro haga del baño en un solo lugar. Algo que es bien importante que todos entendamos con los perros es que ellos funcionan en base a su naricita, en base a los olores, las feromonas que hay en el ambiente. Normalmente los perros, todos, van a hacer del baño en un lugar donde ellos huelan humedad. Pero bueno, pues eso está bien canijo. ¿Por qué? Porque nosotros en las alfombras, los bajo alfombras, el aglomerado, el parquet, coladeras, registros, jardines, todas esas zonas tienen humedad. Su misma jaula de los cachorros tiene humedad. Vamos a pasar a ver también ahorita su transportadora y les voy a explicar el por qué le estoy dando de comer en esta transportadora. Cuando nosotros le demos de comer a nuestro cachorro, también es importante que no haya tráfico de gente y que el cachorro no sea fácil distraído por ruidos exteriores a la zona o el lugar en donde él está, ya que esto va a hacer que el cachorro no se concentre en su comida y luego hay cachorros que andan todos divagando, distrayéndose, no comen y se tardan un montón en la comida. No, yo lo que les recomiendo es 10 minutos, les dejamos la comida o menos, lo que se coma en ese periodo de tiempo. Si ya terminó el alimento, recojo el alimento, posterior al alimento le voy a dar agua y una vez el cachorro tomó agua, lo más aconsejable es, ahorita lo van a observar, le vamos a dar una pequeña cepilladita y le vamos a pasar un trapo húmedo. Y esto no es otra cosa sino un recordatorio de lo que hace la madre cuando el cachorro nace. Cuando el cachorro nace y se le pega la tetilla de la perra,
la madre lo que hace para estimularlo, para los esfínteres, es lamerles a las hembras su vagina, a los machos el pene, y también les lame el ano, y de esta manera es como los motiva para hacer del baño. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un recordatorio, en este caso como es un Doberman, lo vamos a hacer con el Furminator, le vamos a dar una cepillada, luego vamos a pasar con un trapo húmedo, una compresa húmeda, la vamos a pasar por todo el cachorro, como el recordatorio de lo que es la lengua de la mamá. Esto nos va a ayudar para que el cachorro se sienta más motivado para hacer del baño. Luego también tenemos estos productos que ustedes ven aquí, uno es el atrayente, otro es el repelente. Lo hay en diferentes marcas. Yo ahorita les muestro pues, lo que normalmente nosotros vendemos en la clínica veterinaria. De hecho, pues aquí tienen los precios, nada más que estos precios pues, son para México, ¿sí? Entonces, este es un atrayente, este es un repelente. Como yo les digo, no son productos milagrosos, son productos de ayuda. No porque yo ya puse el atrayente en una sola zona, quiere decir que el cachorro va a llegar y solito va a hacer del baño ahí. No. Necesitamos apoyarlos con todo esto que les estoy diciendo, como es la alimentación a sus horas, igual que el agua debe de ser con horarios, aunque mucha literatura nos dice que el agua debe de ser a libre acceso, les vuelvo a repetir como siempre se los he dicho, yo les hablo de lo que yo he vivido, no nada más de lo que yo leo o de lo que otros dicen, no, yo hablo de lo que yo he vivido, son mis experiencias. Entonces, yo me he dado cuenta que el cachorro una vez comiendo, tomando agua, siendo cepillado, se siente muy motivado para hacer del baño. Ahora bien, en el entendido que funcionan por medio de feromonas, bueno, pues el atrayente está muy padre para que lo pongamos en la zona que nosotros queremos que el cachorro haga del baño. Pero si no tenemos la economía necesaria como para comprar un atrayente, bueno, pues aconsejo que con un atomizador lo llenan de agua y esparzan un poco de agua en la zona que ustedes quieran que el perro haga del baño. Muchas veces se dice, ponle un periódico y el perro va a hacer del baño ahí. Sí, el perro hace del baño en esas zonas porque el periódico tiene cierta humedad, pero si nosotros apoyamos ese periódico mojándolo con un atomizador, o en este caso, si tienen la economía, lo hacen con un repelente, pues van a ayudar muchísimo a que el cachorro haga del baño ahí. Ahora bien, perdón, atrayente. El repelente es para que el cachorro deje de hacer del baño en las zonas que nosotros no queremos, pero aún y si el perro está marque y marque y nosotros seguimos poniéndole repelente, lo único que estamos haciendo ahí pues es poniendo todavía más, sellando más el olor en esa zona. Por eso es aconsejable para aquellos perritos que levantan la patita, pues laven bien la zona, no la laven con ningún producto, si lo quieren hacer que sea con un producto de lavar ropa, laven la zona, ya sea los sillones o en el lugar donde dejaron, y una vez que ya dejaron bien limpio y seco, es importante que esté bien seco la zona, entonces sí le pueden aplicar el repelente y nos va a funcionar mucho mejor. Recuerden que estos productos, como les dije, son de apoyo, no son milagrosos. No crean que porque ya puse el repelente el perro deja de hacer del baño ahí, o porque ya puse el atrayente el perro me va a hacer del baño en esa zona. Nada tiene que ver con eso. Bueno, vamos a ver si este cachorro ya terminó de comer. Todavía le hace falta algunas croquetas. Vamos a permitirle que termine de comer sus croquetas. Y mientras les voy aconsejando. Ahorita lo que estamos viendo es la manera de enseñarle a un cachorro. Pero cuando el perro ya no es tan cachorro, bueno, pues vamos a tener que hacer uso de la disciplina del humano. Darle de comer a sus horas, darle agüita a sus horas. No le dejen el agua libre acceso hasta que el cachorro no haya aprendido de hacer del baño en su zona. El agua se la van a dejar a libre acceso una vez que hayan pasado 40 o 45 días de que el cachorro ya aprendió de hacer del baño en la zona que ustedes le recomendaron. Y traten que esa zona, como les dije, tenga humedad, ¿no? Puede ser una coladera, puede ser un registro, puede ser un pedazo de jardín o de jardinera. O bueno, pues en un determinado momento, si tienen la economía, pues también cómprense este producto que es un tapete sanitario, ¿sí? Y estos tapetes vienen con tres capas. Una es en donde quedan los orines, toda la base. Otra es una capa de plástico que está así como con chichitas levantadas. Y la otra es lo que vendría siendo un pasto artificial. Yo les recomiendo que el atrayente lo pongan ustedes en la parte de abajo. No se lo apliquen
al tapete o bueno, al pasto, alfombra, ya que eso va a hacer que el tapete se manche y se vea feo. Si de por sí ya las orinas lo van a dejar feo. Ahora, sí recomiendo, aunque se escuche un poquito asqueroso, por un periodo de 3 o 4 días, no laven el tapete. Cachorro, no laven el tapete para que se empiece a impregnar del olor de la orina y del excremento el tapete. Una vez que el cachorro excrete en lo que vendría siendo el pasto alfombra, yo sí les recomiendo que, bueno, se permitan unos 3 minutitos de que se seque y después inmediatamente lo levanten. Si ustedes dan una dieta premium, lo más seguro es que va el cachorro a defecar y rápido se va a hacer duro el excremento. Si ustedes dan una dieta comercial de lo que venden en los centros comerciales, pues a veces hacen plastas como de vaca y es difícil de limpiar, ¿no? Por eso siempre mi recomendación es sobre alimentos de máxima calidad. Para eso pues, hay bastantes en el mercado. Las dos marcas que yo puedo recomendar, una es Royal Canin y la otra es Eukanova. Espero que no haya problemas por hablar de estas marcas. Ok, aquí estamos viendo que el cachorro pues ya terminó de comer. Nos dejó unas cuantas croquetitas, si se alcanza a ver. Aquí vemos, dejó unas cuantas croquetitas. Y ahora bien, voy a pasar a dar lo que es el platito de agua. ¿Sí? Ya comió el cachorro. A ver, ahí lo vamos a dejar para que se vea aún mejor. Ahora bien, una vez terminado esto, vamos a pasar a asearlo en esta zona. Recuerden que donde coma el cachorro no debe de haber tráfico de personas, niños, no le deben de estar dando. Algo que luego muchos humanos hacen es quererle dar de comer con la mano al cachorro, y esto es malísimo, ya que el cachorro se empieza a condicionar a eso y es una monserga, bueno, un problema estar teniendo que estar ahí con el perro para que coma. O sea, eso no está pike. La verdad es que luego termina siendo un verdadero problema para los dueños. Entonces yo recomiendo que le ponen su platito de comida primero, le dejan cerrado en su jaulita. Ahora, si no tienen jaula también, porque aquí estamos hablando de todas las economías, esto lo pueden hacer en una caja de cartón grande. Lógicamente que, bueno, pues tienen que ser muy disciplinados para estar al tanto de cuando el cachorro termine de comer, para que no se vaya a defecar en dicha caja. Bueno, aquí ya nuestro cachorro terminó, ya dejó muy poquita agua. Esta ya la vamos a tener que tirar porque ya la llenó toda. Ya tenemos este cachorro aquí, que está bien panzón. Ya por eso lo desparasitamos el día de ayer. Como les decía, vamos a agarrar con nuestro Furminator. Le vamos a dar una acicalada. Esto va a servir primero, pues, para arreglar la piel del cachorrito, ¿sí? Su pelito, quitarle todo lo que es el pelito muerto. Este es un cachorrito que no se le ha manipulado mucho. Les vuelvo a repetir, vino aquí a la guardería y los dueños quieren, estando aquí en la guardería, los dueños quieren que el cachorro aprenda a hacer del baño en un solo lugar, porque eso les está costando mucho trabajo a ellos, ya que por su trabajo ellos no tienen el tiempo pues de estar haciendo esto que yo les estoy mostrando a ustedes, ¿sí? Ya una vez que yo cepillé a mi cachorro, lo voy a levantar de las manitas delanteras para que vean ustedes, vean esta panzota, ¿eh? Esta panzota tiene que ver con lombricitas. Abdomen distendido después del alimento normalmente nos indica que hay muchos parásitos. Así es de que este cachorro lo estamos desparasitando. El día de ayer empezamos, el día de hoy, en un ratito más vienen sus dueños, se lo van a llevar porque está en guardería nada más. No lo tenemos a pensión y no nos aventamos el rollo de tener un animalito tan pequeño en pensión, porque es peligroso para la salud, ya que nosotros tenemos otros perritos grandes que están en entrenamiento. Y este bebé todavía no cumple con todo su esquema de vacunación. Por eso es importante que antes de pensar en dejar a un animalito en pensión, entendamos que este ya tiene que tener todas sus vacunas. Aquí adelantamos algunas cosas, ¿sí? Ya va a haber más videos. No se les olvide
darnos sus comentarios y en los comentarios darnos sus recomendaciones de los videos que ustedes quieran que nosotros estemos haciendo. Ok, ya le di su limpieza al cachorro con el Furminator y también con el trapo húmedo. Ahora bien, vamos a pasar, no lo voy a regresar a su misma jaula. ¿Por qué? Porque este es su dormitorio, este es su área de dormir. Al cachorro lo voy a pasar a otra jaula que es mucho más amplia, que va a tener la función de su tapete sanitario. Aquí ya dejamos al cachorro en la transportadora. Ahorita aquí el cachorro, pues ya lo primero que hizo fue pipí. ¡Woohoo! Yo estoy premiando con un sonido, ¿sí? Mi sonido con el que estoy premiando es el ¡Woohoo! Y bueno, ese sonido poco a poco el cachorro lo va a ir reconociendo como un sonido agradable, en donde a mí esto es lo que me gusta. Ahora bien, observen cómo ahí el cachorro pues ya va a defecar, porque bueno, pues ya lo motivamos a través de la cepillada, a través de la limpieza con el trapo. Y bien importante, hay que checar cómo está haciendo los excrementos mi cachorro para saber si el alimento me está funcionando, si el animalito está arrojando o no parásitos. Bueno, lo más seguro es que este cachorro puede tener ahorita un poquito de excremento flojo. ¿Por qué? Pues por la desparasitación que se le dio, muy posiblemente, y si se ve feo, porque pueden salir unas lombricitas blancas como fideos, ¿sí? Que eso se llama Toxocaracanis, en su nombre científico, y en su nombre común y corriente, pues son parásitos. Y bueno, posiblemente los va a arrojar porque pues lo estamos desparasitando. Es muy normal también que un cachorro comience con estos chilliditos de cuando va a hacer del baño. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, ellos buscan zonas para poder defecar y buscan las zonas pues que tengan humedad. Como yo aquí no quiero que se me esté haciendo el pasto sintético que tenemos, yo quiero que este cachorro vaya aprendiendo que una transportadora es para dormir y la otra transportadora, que es esta, es para que el cachorro defeque. Vamos a ir haciendo un poquito de tiempo para que el cachorro, pues bueno, logre aflojar sus esfínteres y bueno, de esa manera pueda hacer el baño. Recuerden que esto que yo les estoy brindando, pues tanto son experiencias, estos tips son experiencias vividas por mi persona, por mis animales, pero también mucho de esto tiene que ver con consejos que dan otros amigos. Y bueno, en internet nosotros podemos encontrar un montón de información. Alguna puede ser muy buena, como en todo, alguna puede ser no tan buena. Aquí lo importante pues es de que ustedes aprendan que cuando ustedes toman una información y la llevan a cabo, pues están teniendo una verdad completa. Cuando ustedes nada más tienen una información y esa la transmiten como periquitos, pero sin vivirla ustedes, entonces nada más tienen la mitad de la verdad, y lo que están transmitiendo es la mitad de la verdad, no una verdad completa. Así es de que para que sea una verdad completa, pues vívanlo. Y también traten de utilizar un poco el sentido común, que el sentido común no es lo máximo que tenemos los seres humanos, pero sí nos ayuda y nos aporta mucho a poder discernir entre lo que más nos conviene, tanto a nosotros como a nuestras mascotas, ¿sí? Y bueno, pues vamos a esperar un poquito más, porque este cachorro se está tardando. No se desesperen, y es importante que cuando nosotros estamos enseñando a un perro a hacer del baño, la tarea a veces puede ser tardada. Hay cachorritos que comen y a veces se tardan hasta media hora para hacer del baño, sobre todo porque no se sienten tranquilos, no se sienten seguros, ¿sí? Es por eso. Bueno, amigos, pues espero que este video realmente les haya gustado, sobre todo les funcione, les sirva todos los tips que aquí dejamos. Y ya saben, si tienen algún comentario que hacernos o una sugerencia para tomar algún otro tema, pues déjenlo por favor en sus comentarios y no se les olvide darle a la campanita. Tengan una excelente tarde.